Estamos en la primera fase de la azotea azul. Estamos poniendo una estructura auxiliar que va a soportar unas lonas contra la lluvia. Lonas que son necesarias para que no se mojen los quirófanos que tenemos debajo de esta cubierta. Lonas que estarán puestas hasta la ejecución de la nueva cubierta. La azotea tenía la necesidad de fabricar las estructuras de soportación de los toldos. Entonces ahí fue cuando ya empezamos a trabajar, a colaborar, digamos, codo con codo. La obra no es una obra muy complicada, pero sí que los columpios que vamos a colocar en ella son de grandes dimensiones y vamos a tener que hacer unos refuerzos estructurales metálicos al quitar esta cubierta, que junto con que tenemos los quirófanos debajo, sí que hace un poquito esa parte complicada y sobre todo que hay que tener mucho, mucho cuidado por eso. Nuestra colaboración aquí se ha desarrollado por dos partes. ICM ha hecho gran parte de la estructura y la compra de materiales, y todos los compañeros, algunos han podido colaborar, otros no. Pero cuando se lo fuimos comentando uno a uno que teníamos intenciones de venir los compañeros de forma voluntaria a prestar nuestro tiempo al desarrollo de la obra, pues todo el que se le dijo, dijo que sí, que contáramos con él, que quería participar en el proyecto. Y una vez que llegamos aquí, tomamos esencia de lo que había que hacer de las estructuras, pues al final vas andando por los pasillos y te cruzas con los enanos y lo ves con sus padres y te toca la fibra y te ves reflejado en esos padres y en esos niños, y a partir de ese momento tú dices, yo tengo que participar en este proyecto y tengo que hacer que participemos en este proyecto, porque mañana puede ser mío, mi vecino, mi amigo o cualquiera que uno no conozca, pero te llega.